Another part that's into your syllabus, which is the cause and effect. This is very simple, and I'm pretty sure you've had this material before. So I'm just going to go through it. I'm going to explain it, and we're going to give some examples, and then you're going to have an exercise to complete. Okay? Buenos días, jóvenes. En su prontuario hay una área que habla de causas y efectos. Estoy seguro que ustedes ya han tenido este tema anteriormente, ya sea en la clase de inglés, en la clase de español. Voy a darle ¿verdad? Una explicación leve y darle un, dos o tres ejemplos y después pues, le doy los ejercicios. Espero, ¿verdad? Que no se le haga difícil a nadie, ¿ok? Let's begin. Ok. I'll usually give this class with this theme, with this topic, with this sentence. And the sentence says, for every action, there's a reaction. For every action, there is a reaction. Yo me gusta cuando comienzo con causa y efecto, dar este tema, este pensamiento, donde dice que para cada acción hay una reacción. Para cada acción hay una reacción. Por lo tanto, si a ti te pasa algo negativo, ¿verdad? Pues muchas veces pues respondemos con algo negativo. Si tu hermano viene y te jala el pelo, pues tú vienes y le metes un puño, ¿verdad? Muchas veces eso es lo que hacemos. No sabemos a veces cómo vamos a reaccionar, pero siempre una acción tiene una reacción. Alguien te dice algo negativo y muchas veces pues tenemos diferentes formas como reaccionar. Algunas veces pues decimos algo hiriente, pero a veces pues contestamos de una forma muy inteligente. So, cada acción tiene una reacción. ¿Por qué entonces hablo de reaction, action and reaction? Porque las causas y efectos son lo mismo. Cause and effect es lo mismo que acción y reacción. Let's see the next picture. A cause. What's a cause? ¿Qué es una causa? A cause is any event that anticipates another event. Un evento que anticipa otro evento. Y cuando tú hablas de la palabra anticipate, cuando tú hablas de anticipar, es antes de. O sea, es un evento que viene antes de otro evento. ¿Verdad? Nosotros vamos al baño y nos vamos a lavar los dientes, ¿verdad? Pues primero, ¿qué hacemos? Pues buscamos el cepillo de dientes, ¿verdad? Buscamos la pasta de dientes, mojamos el cepillo, ¿verdad que sí? Es una secuencia. Pues, ¿verdad? La causa es el evento que viene antes del otro evento. O sea, que el evento 1 es la causa. ¿Ok? Effect. What's an effect? Any event that is caused by another event. Cualquier evento que es causado por otro evento. Y usted dice, pero qué disparate es este. Pues bien fácil. La causa es lo que conviene, el principio, ¿verdad? Lo que viene antes del evento. Y el efecto es lo que viene, el evento que viene después del otro evento. O sea, que si estoy hablando de evento 1, 2 y 3, la causa sería evento 1. Y el efecto sería o la 2 o la 3, porque es la que viene después. Uno es antes y otro es después. ¿Cómo buscamos la causa y efecto en una oración? How do we find the cause and effect in a sentence? It's very, very, very simple. We're going to give you examples. Okay. The first example, she says she made one big mistake. As a result, she lost her job. A blizzard hit the city, so all the schools are closed.
Estamos viendo dos ejemplos ahí. Dice, ella cometió un gran error. Como un resultado, ella perdió su trabajo. Y el otro dice, una tormenta dio bien fuerte en la ciudad. So, todas las escuelas están cerradas. Ok. Si buscamos la definición de causa, dice que es el evento que anticipa otro evento. O sea, que si leemos la primera oración, ella cometió un gran error. El resultado, perdió su trabajo. ¿Qué sucedió primero? ¿Ella perdió el trabajo primero o cometió el error? Pues obviamente, ella perdió su trabajo por el error. Así que lo primero que sucede es la causa. So, si venimos acá y buscamos aquí, sabemos que she made one big mistake, perdonando que la línea no está muy derecha. Esa sería la causa. Es el primer evento. ¿Qué pasó porque ella cometió un error? Pues obvio, jóvenes. Perdió su trabajo. Y por lo general, cuando te habla de causa y efecto, te dice que le haga una línea a la causa y dos líneas al efecto. Vamos a mirar el segundo y piense bien cuál es la causa. Una gran tormenta le dio a la ciudad, so todas las escuelas estaban cerradas. Think about it. Which is the first event that occurs? Vamos, ¿cuál es el primer evento ahí? Vamos a ver. Dice que la gran tormenta le dio a la ciudad y todas las escuelas están cerradas. ¿Qué sucedió primero? ¿La tormenta o la escuela cerrada? Pues nosotros sabemos que entonces la gran tormenta le dio a la ciudad sería la causa. Y porque dio una gran tormenta, ¿qué sucedió ahora? Las escuelas estaban cerradas. So, en estos dos ejemplos vemos que la causa viene primero en la oración y el efecto viene después. Vamos a leer ahora los de abajo. I got a tummy ache when I ate too much ice cream. Me dio un dolor de barriga cuando comí mucho mantecado. Tito was feeling sleepy because he stayed up late doing his homework. Tito se siente soñoliento porque se quedó toda la noche hasta tarde haciendo sus asignaciones. I got a tummy ache when I ate too much ice cream. Sabemos que ahí hay dos acciones, ¿verdad que sí? ¿Qué te está diciendo? Que tengo dolor de barriga. ¿Y por qué? Porque comí mucho mantecado. Pues, ¿cuál es la causa? Lo primero que sucedió. ¿Qué fue lo primero que sucedió? ¿Que me dio dolor de barriga o que me comí el mantecado? Pues, jóvenes, bien fácil. Me comí mucho mantecado. Eso fue la razón por la cual tengo un dolor, ¿verdad? So, I ate too much ice cream. Sería la causa. ¿Y qué sucedió cuando comí mucho mantecado? Ah, pues bien fácil. Me dio dolor de barriga. Esta línea está bien derechita, ¿verdad, jóvenes? Tengo que comprar un mouse para hacer esta línea más derechita. Let's look at the one in the bottom. Tito was feeling sleepy because he stayed up late doing his homework. Tito se siente soñoliento porque se quedó hasta tarde haciendo sus asignaciones. ¿Qué fue lo que sucedió primero? ¿Qué hizo Tito primero? ¿Estaba soñoliento o se quedó tarde haciendo asignaciones? Bueno, pues yo digo que lo primero que sucedió fue que se quedó hasta tarde haciendo sus asignaciones. Y a causa de eso es que ahora tiene mucho sueño. Entonces, he stayed up all night doing his homework.
es la causa. Y entonces el efecto, ¿cuál fue el efecto de quedarse despierto toda la noche? Pues mira que ahora está soñoliento, que se está bostezando, no puede concentrarse, porque está bien, pero bien cansado. La razón por la cual está cansado es porque se quedó toda la noche haciendo asignaciones, como ustedes, jóvenes, ¿verdad? Que se quedan hasta tarde haciendo asignaciones. So, como ustedes pueden ver, en las primeras dos de arriba, la causa viene al principio y el efecto después. Y en las dos de abajo, la causa vino al final y el efecto al principio. Así que una causa, un efecto puede estar en cualquiera de los dos lugares, al principio o al final. ¿Cómo sabemos? Pues entonces vamos a leer, vamos a mirar los ejes, vamos a ver qué acción ocurre primero y cuál es la reacción. En la primera, ¿cuál fue la acción? Que ella cometió un error. ¿Y cuál fue la reacción? Perdió su trabajo. Hubo una gran tormenta. ¿Cuál fue la reacción? Que en la escuela estaba encerrada. ¿Ve? En la otra, mira, comió mucho mantecado. ¿Cuál fue la reacción? Que me dio dolor de estómago. Abajo, me quedé toda la noche haciendo asignaciones. ¿Cuál fue la reacción? Que ahora tengo mucho sueño. Así que eso es acción-reacción. Acción es la causa, reacción es el efecto. Así que busquen siempre lo que sucede al principio es la acción, lo que pasa después es la reacción. Primero causa, después efecto. La causa puede estar al principio, como puede estar al final de la oración. ¿Ok? Espero que nadie tenga duda. Le vamos a dar una serie de ejercicios para poder usted contestar lo de causa y efecto.